De, de que Gaby sea sumamente musical y que pueda moverse al ritmo de la partitura. Y, y me contestaste, me encanta la música, así Inmediatamente nos, nos entendimos en este deseo. Y entonces ahí empezó un proceso de conocernos y de ir armando esta pieza. Eh, pues es muy emocionante. Y, y bueno, como tú ya estabas narrando un poco cómo fue la, la experiencia de conocernos. Creo que lo más bello también que ha sido para mí ha sido el fusionar nuestros mundos que parecieran tan, tan diferentes y que de alguna u otra manera resultan también tomarse de la mano. de una... Una, Un repertorio amplio de diferentes eh, sabores de lo que es la música sinfónica Gran parte del, del repertorio es del siglo XX. Tenemos música de Stravinsky, de Bartok, de Debussy, de Brahms, que no es del siglo XX, por ejemplo, de Federico Ibarra y, 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 y la idea era que con y de Massenet, de Sibelius, eh, que en una hora y cuarto sin intermedio la gente se vaya con una. Hay varias varias capas de esta historia. Eh, está primero. La, la, la musical que es, le vamos a hacer una introducción al, al oyente, al, al público, porque no es nada más oyente, al que está viendo, de pasar a conocer una por una las secciones de la orquesta. Primero este personaje se enfrenta a las maderas, luego a las cuerdas, a las percusiones, a, a, a los metales y en el camino tiene interacciones con un violín solista y un, cheli y un chelista solista. Y estos se vuelven personajes que en otro nivel se vuelven... Eh, figuras eh, de su deseo, de su atracción, de sus compañeros. Y en otro nivel hay un proceso, que es lo que decía eh, Gabriela, de una evolución del personaje en la que este personaje va de alguna manera envejeciendo, empieza de o madurando, empieza de un, un juego muy abierto, muy, muy primal, y después se va eh, complicando un poco más, va cometiendo errores como con una, una forma tipo lo que es la vida, la experiencia. Eh, y por otro lado, hay, hay mensajes muy concretos que quizás a un niño le, pueden, le puede emocionar, como es una escena en el mar, o una escena en las estrellas, o una escena con el público, eh, que son como, es otra capa quizás un poco más directa. Y también es la experiencia en la vida de este personaje. Va relacionándose con su, inter, su mundo interno con la, la experiencia del, de la comunidad o de la sociedad, con el, eh, con el amor, con, la, con las personas que le interesan o que, de su enamoramiento, eh, y después con sus propios demonios. Eh, y todo esto, el movimiento de Gabriela al, al hacer toda su mímica, su actuación. Va siempre de la mano de la música, de alguna manera coreografiado. Eh, trabajamos mucho los movimientos juntas con la música.